Yeah. Can you tie these together? Good. Yeah, it's ripping inside, so. And this room was non-smoking. I don't even smoking this one. That hook? ¿Quién puede dar su primer nombre y su apellido, por favor? Sí, Miguel Morales. Miguel, ¿y qué es lo que pasó aquí el día de hoy? Ah, pues estábamos todos dormidos a las 3 de la mañana, 3 y media, y se oyó un ruido y pues yo, debido por mi hijo, me levanté a ver qué estaba pasando. En eso vi que una señora estaba gritando como incendio y abrí la puerta y cuando vi pues lo que van a ver en el video, estaba todo prendido ya. Y pues nomás levanté a mi familia, a mi hijo, a mi esposa y a su hija y vámonos para abajo todos. Y pues eso es lo que todos ya saben, es lo que pasó. Gracias a Dios no hay nadie dañado. Y miró las llamas grandes. Sí, 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 estaba terriblemente, terriblemente. ¿Escuchó que estaban gritando la gente? ¿O? Sí, gritando pues que las demás personas que estuvieran en los demás cuartos salieran, porque gracias a Dios en el cuarto que pasó las cosas no había nadie ya. ¿Y usted luego tenía a toda su familia en este hotel? Sí, mi familia, como todos saben, nuestra situación de mi familia, de Alfredito Morales, pues estamos hospedados en este hotel y pues aquí nos tocó ahora, son las 4:30 de la mañana y ya tenemos más de una hora de estar acá afuera. Luego tiene su hijo Alfredito con usted, ¿verdad? Sí. ¿Él ocupa atención especial? Sí, como todos saben, él es autista TEA, no verbal, y pues es bien difícil con él. Pero lo pudimos bajar, aquí está abajo ahorita. ¿Y se asustó a su hijo o qué? Sí, ahí está ahorita abajo, ahí anda, ya ahorita, ya anda ahí.
ya digerió el susto, pero ya se quiere ir a volver a acostar. Ok, muchas gracias. Ya sabe. Hi, can you see your first and last, please? Sure, Tim Sandifer. Spell your last one. S is in Sam, A-N-D-I, F like Frank, E-R. And can you please, what brings you out here today? Yeah, units from Anaheim Fire and Rescue were dispatched this morning about 3:25 for reported structure fire in this two-story motel. Within 4 minutes, we had units on scene reporting heavy fire and smoke from two units on the second floor. A second alarm was upgraded, which brought us assistance from Fullerton Fire Department and Orange County Fire Authority. Within 15 minutes of that first arriving company, we had both units, a fire knockdown, with searches beginning throughout the first and second floor in all of those units. We got a primary all clear and a secondary all clear in all units within 25 minutes of the first arriving companies, with heavy damage sustained to those two units that were on fire on the second floor, and some minor damage on the first floor from water dropping down from the second floor. And do you know the cause of fire by any chance? Unknown. It's under investigation at this time. Arson investigators are on scene now. Any injuries? Nope, no injuries at this time. Do you know if anybody has been displaced or? Yes, there is two occupants of those units that were displaced, and they're able to find accommodation for them in the same hotel. Perfect. Appreciate it. Thanks, sir. Thank you.